La captación del agua subterránea ha puesto siempre a prueba la inteligencia y la capacidad tecnológica del hombre. Los primeros aprovechamientos fueron de los manantiales, pero existen evidencias en épocas ya muy remotas de que existían perforaciones en busca de estas aguas subterráneas, lo que muestra una capacidad de interpretación y de percepción de la naturaleza que quizá hoy hayamos perdido. Un problema que tuvo que afrontar el hombre para aprovechar el agua subterránea fue elevarla hasta la superficie. Para ello desarrolló toda una serie de instrumentos, como son el tornillo de Arquímedes, norias y otros muchos que podemos ver en nuestros museos. Como vamos a ver en este capítulo, el aprovechamiento del agua subterránea siempre ha sido muy dependiente de la tecnología disponible en cada momento. Desde épocas remotas, el hombre aprendió a excavar el terreno en busca del agua subterránea. También se preocupó de protegerla como uno de los bienes más preciados. Así lo atestiguan el asentamiento de la Edad de Bronce de Motilla del Azuer, en Ciudad Real, y otros muchos yacimientos prehistóricos. Pero la excavación en pos de la búsqueda de agua no solo se hizo en vertical. Muchos manantiales se excavan en horizontal, siguiendo la vena de agua con el fin de aumentar su caudal. Los romanos utilizaron ampliamente este sistema de captación, pero sin lugar a dudas, las técnicas más perfectas fueron desarrolladas por los persas y difundidas por los musulmanes en el área mediterránea, donde todavía hoy se siguen utilizando. Sus nombres hablan de las culturas que las crearon o las adoptaron. El kanat persa será llamado fogara por los árabes y mairat por los hispano-musulmanes, de donde, al parecer, proviene el nombre de Madrid. En esa ciudad, el suministro urbano de agua se realizó durante siglos mediante estas galerías filtrantes, también llamadas galerías con lumbreras o viajes de agua, como las denominaba el pueblo madrileño. Al igual que el agua subterránea se puede captar mediante pozos verticales, también es posible recogerla mediante pozos horizontales. Un ejemplo con valor histórico son los viajes de agua de Madrid. Se trata de galerías que penetran en el subsuelo y cortan el nivel freático de manera que se pueden llenar de agua y transportarla hacia la boca de salida. Esta técnica, que se conoce desde varios siglos antes de Jesucristo, vino a Madrid de la mano de los árabes y todavía hoy abastece a ciudades grandes como Teherán o Marrakech. Habitualmente los viajes de agua se construyen de dos maneras. La primera, la más natural, consiste en encontrar un manantial y excavar la veta líquida para agrandarla y hacer que salga más agua. La segunda técnica consistía en ir perforando varios pozos verticales y uniéndolos por la base mediante una galería que tenía una ligera pendiente. Esa pendiente permitía conducir el agua mediante un sistema parecido al de los modernos alcantarillados. En último término, la galería horizontal desembocaba en una hondonada en el terreno donde se construía una fuente. Es el origen de fuentes tan importantes como la Cibeles o la Fuente del Berro. Además de las fuentes y de algunos restos arqueológicos, quedan en escasos puntos de Madrid varios capirotes que señalan el recorrido de conocidos viajes de agua, como el que llegaba desde la dehesa de la villa hasta el Palacio Real. Los accesos verticales a los viajes de agua solían taparse para evitar que cayesen personas o animales y para evitar también la contaminación. En el siglo XVII se impone un tipo de cubierta en forma de capirote. También servían para prevenir la contaminación y sobre todo servían para que los fontaneros fuesen capaces de encontrar el trazado del viaje en superficie. El problema de todos estos sistemas de captación de agua subterránea, tanto si se trataba de pozos como de galerías, era que por una parte no se disponía de conocimientos ni de tecnología para excavar por debajo del nivel freático, por lo que los caudales que podían proporcionar eran muy pequeños. Por otra parte, en el caso de los pozos, no se habían inventado aún sistemas mecánicos para elevar cantidades importantes de agua hasta la superficie, a pesar de los esfuerzos que el hombre venía haciendo desde tiempos remotos para conseguir este objetivo. Thank you.
Quizá el más antiguo de los artefactos creado por el hombre para hacer menos penosa su tarea fuera el balancín o cigüeñal, una palanca dotada de contrapeso que reducía considerablemente el esfuerzo. Más tarde, el tornillo sin fin de Arquímedes, ampliado y mejorado por Vitruvio, permitiría elevar el agua desde grandes profundidades mediante el enlace de varios tornillos simples. Pero sin duda, la máquina de elevación más extendida en el pasado fue la noria de sangre, así denominada para diferenciarla de las ruedas hidráulicas. De origen oriental, la noria de sangre era tirada por un animal enganchado a un mayal que hacía girar una rueda horizontal engranada con otra vertical. La rueda vertical iba dotada de una cadena de cangilones o arcaduces que llegaban a la capa freática, donde se llenaban de agua y la subían hasta un canal. Con el tiempo, el incremento de las necesidades de agua motivaría la invención de máquinas para hacer más profundos los pozos y así obtener mayores caudales. Y con ello aparecerían también nuevas máquinas para elevarla hasta la superficie. Las técnicas de excavación de pozos y las máquinas de elevación de agua han evolucionado en paralelo a lo largo de los tiempos, marcando los hitos del progreso tecnológico y de la cultura del agua subterránea. Técnicas de excavación y máquinas de elevación basadas muchas veces en principios empíricos, ya que hasta hace pocas décadas no se conocían los fundamentos científicos de lo que ocurre bajo la superficie cuando se produce la extracción de agua. En un pozo, el espejo del agua en el que se reflejan las figuras no es sino el del nivel freático en reposo. Cuando se extrae agua, este nivel desciende y el agua del terreno que lo circunda fluye hacia el pozo para estabilizarlo, de forma que cuanto más agua se saca, más agua subterránea fluye hacia el pozo. El principio físico es el mismo por el que el agua, en condiciones naturales, fluye desde las zonas de recarga a las de descarga, o dicho de otro modo, desde el nivel más alto al más bajo, pero en este caso mediante una diferencia de niveles producida artificialmente por el hombre a escala local. El desarrollo tecnológico a lo largo del tiempo ha perseguido como objetivo fundamental la obtención de un caudal cada vez más abundante mediante una profundización adecuada por debajo del nivel freático y la elevación del agua a la máxima velocidad posible para así drenar un mayor volumen de terreno, que constituye el área de captura, originando una depresión o cono de bombeo alrededor del pozo. Cuando cesa la extracción de agua, el nivel vuelve a sus condiciones naturales. El conocimiento científico explica hoy una experiencia vivida con frecuencia por el hombre. Los pozos excavados que penetran poco en el nivel freático proporcionan caudales pobres y se exponen a quedar secos en caso de bajada de dicho nivel. Junto a la excavación de pozos verticales, la otra forma de captar el agua subterránea ha sido a lo largo de la historia mediante la excavación de galerías. Su funcionamiento hidráulico es como el de una línea de pozos unidos entre sí. La pendiente hace que el agua fluya por gravedad hasta el punto topográfico más bajo, donde se sitúa una fuente o un depósito de distribución. Esta forma de captación resuelve el problema de elevar el agua, ya que la proporciona a nivel del terreno y el caudal es continuo. La captación con galerías ha coexistido con la excavación de pozos desde épocas prehistóricas. Todavía hoy siguen activas en muchas regiones. Valga como ejemplo Irán, donde aún subsisten hasta 50.000 kanat, con más de 272.000 kilómetros de longitud. También en España y en Hispanoamérica están operativas numerosas galerías de captación, como las que satisfacen buena parte de las necesidades de agua en la isla de Tenerife, o como las obras de ingeniería que durante varios siglos abastecieron a Cádiz y siguen dando agua hoy al puerto de Santa María. Durante la obra, digamos, más importante a nivel de abastecimiento al puerto son los que se llaman los minados del puerto. Estos minados del puerto se hicieron en el siglo XVIII, captaban el agua subterránea para abastecimiento al puerto y también se vendía en barcos a Cádiz, ¿no? Cádiz, consciente de la necesidad perentoria que tenía de agua durante el siglo siguiente, el siglo XIX, compra unos terrenos cercanos a donde estaba la captación. Hay otra obra de ingeniería, que es la Galería de Cádiz, que captaban también la importancia de captar ese acuífero, que es el acuífero de la Sierra San Cristóbal en el puerto de Santa María. Hasta 1957-58, que se puso en funcionamiento el abastecimiento a la zona gaditana a través del embalse de Hurones, pues también se hizo otra obra importante, sobre todo entre 1937 y 1957. Juan Gabala, como director del ICME, y fue el responsable
de proyectar otra obra de captación que se denominan los Pozos de la Piedad. El conocimiento hidrogeológico del subsuelo y el desarrollo técnico han posibilitado una llamativa evolución de los sistemas de excavación de pozos y sondeos, así diferenciados por la distinta función que ejercen y, en consecuencia, por el mayor o menor diámetro de la perforación, de apenas unos centímetros en el caso de los sondeos. Los sistemas de perforación utilizados en las captaciones de agua para construir los pozos o los sondeos son el de percusión, rotación directa con lodo, rotación inversa, rotopercusión y rotopercusión inversa. Este último es el más novedoso. Hay otros muchos sistemas, pero normalmente se vienen utilizando estos cinco sistemas, dependiendo la geología de la zona y dependiendo las características constructivas del sondeo. La técnica más antigua es la de percusión por cable, posiblemente utilizada ya en China varios siglos antes de Cristo, en la época de Confucio, y todavía hoy en uso para suelos calcáreos y pozos de gran diámetro. A pesar de la potencia actual de la maquinaria utilizada, es una técnica lenta de ejecución, por lo que va siendo desplazada por otras de mayor rendimiento. El sistema de rotación directa por lodo es el que vemos generalmente en todas las películas en los pozos de petróleo, que es un varillaje con un trícono en la punta con unas barras de peso que va girando, y le metemos un lodo que entra por dentro del varillaje. Este lodo nos enfría la herramienta y nos eleva todo el detritus que estamos generando de la construcción del sondeo, nos lo eleva a la superficie. Este sistema se suele utilizar para grandes profundidades, terrenos sueltos, pero no con excesivo diámetro. Entonces nos permite llegar a profundidades de 1.000 metros, 1.500, 2.000, 2.500. Es difícil que un sondeo para captación de agua, tanto para abastecimiento como para regadío, supere los 1.200 metros. El sistema de rotación inversa es muy similar al anterior, pero nos permite abrir mayor diámetro. También con este sistema incluso podemos saber si el sondeo está aportando agua en el momento de la perforación o no está aportando agua. Las técnicas más modernas y también las más usadas hoy en día para la excavación de pozos y sondeos, sobre todo en suelos duros, se basan en la rotopercusión, que aúna la trituración de la roca por impactos con la rotación de la broca o martillo. El sistema de rotopercusión es de los más modernos y consiste en un varillaje, como el de rotación directa, con un martillo en fondo, el cual funciona con aire comprimido. Lo hacemos rotar y entonces el avance es muy rápido. El sistema de rotopercusión inversa es el mismo de rotopercusión, lo que pasa es que el detritus lo sacamos por el interior del varillaje. Ese sistema nos permite un avance muy rápido, como el de rotopercusión, y además nos permite un diámetro bastante aceptable para sondeos de explotación. Pues es segurísimo que vamos a continuar captando agua para abastecimiento público, para regadío, porque estas aguas son generalmente de mejor calidad que las superficiales, más que nada porque no tienen contaminación y además se están continuamente filtrando, es decir, llueve, se filtra, se depura el agua, va al acuífero, va al gran embalse que es el acuífero y entonces la captamos del acuífero y la utilizamos. Para que el pozo recién perforado tenga el máximo rendimiento, es preciso señalar muy bien cuáles son los niveles más productivos de agua. Para ello, además de conocer la columna litológica, es decir, el tipo y la disposición de las rocas afectadas por la perforación, se realizan medidas de las propiedades físicas de los terrenos con el fin de despejar toda incertidumbre. Algunas de las medidas que constituyen el llamado registro geofísico son el potencial eléctrico natural o potencial espontáneo, la radiación gamma natural y también la resistividad de la roca al paso de una corriente eléctrica. Estas medidas dan una indicación de la naturaleza de las rocas y de la cantidad de agua que contienen. Estamos ante un equipo de testificación geofísica, un equipo que usamos habitualmente para conocer los sondeos que perforamos o que se encuentran envejecidos por el paso del tiempo. Estos equipos lo componen una serie de sondas para medir diferentes registros y un equipo de visionado que nos permite conocer las condiciones actuales del sondeo para así valorar cómo se encuentra y cuáles son las actuaciones recomendables a la hora de subsanar sus posibles problemas.
Mediante esta cámara somos capaces de alcanzar los 1.500 metros y permite conocer cuáles son las condiciones exactas del sondeo. Es una sonda que se utiliza principalmente para la recuperación de sondeos y para conocer el estado. La sonda eléctrica, gamma natural y temperatura y conductividad es una sonda multiparamétrica que nos permite conocer, por un lado, la calidad del agua mediante los registros de temperatura y conductividad. El gamma natural, que nos permite conocer la cantidad de arcillas que contiene la litología que estamos perforando. Y las resistividades. Es una sonda importantísima a la hora de catalogar los estratos y poder diferenciar concretamente cuáles son los bordes de tales estratos. Por ello, es una información importante a la hora de realizar esos entubados en los cuales necesitamos conocer exactamente cuáles son los tramos productivos y, por tanto, enfrentar ahí los filtros de la columna de entubación. Una vez introducida la tubería de acero y situados los filtros frente a los niveles más productivos de agua, se procede a rellenar el espacio anular que queda entre la pared de la perforación y la tubería con arena gruesa de sílice. Esta arena contribuye a filtrar el agua y estabilizar las paredes del sondeo. Los últimos metros, hasta la embocadura, se rellenan con arcilla y cemento para aislar el pozo de la superficie y evitar que puedan entrar contaminantes a través de este espacio. Por último, se coloca una tapa roscada de acero sobre la tubería y se cubre todo el pozo con una caseta. Durante la perforación se generan escombros triturados que ciegan los poros de las rocas y pueden sellar el flujo de agua hacia el pozo. Por eso, antes de equipar el nuevo pozo con una bomba definitiva, es necesaria una extracción fuerte y prolongada hasta que el agua sale limpia. En ocasiones, para aumentar el caudal, se recurre a abrir el tamaño de los poros y fisuras de las rocas y a multiplicar su número mediante técnicas que se denominan de desarrollo o estimulación. Estas pueden ser muy variadas, desde la fracturación hidráulica mediante agua a presión a la disolución con ácido en el caso de rocas calizas. Estas técnicas, que se aplican desde la década de los 60 del siglo pasado, se han mostrado muy eficaces para aumentar la productividad de los pozos. La revolución industrial de la segunda mitad del siglo XIX supuso un salto cualitativo en las técnicas de excavación de pozos y en la elevación del agua. Con la aplicación de la máquina de vapor, se hizo posible la extracción desde mayores profundidades y con mejores rendimientos de caudal. Quedan todavía en pie construcciones industriales que testimonian aquel hito del progreso humano, como la de Picassent, en la provincia de Valencia, y sobre todo la Casa de las Aguas de Montcada y Reixac, que suministraba agua a Barcelona. Picassent era un pueblo totalmente de secano. Luego llegó la instalación de estos pozos que estamos viendo, que tenían como combustible la leña, era gas pobre, en la que movía un motor que extraía el agua del subsuelo. Luego, a partir ya del siglo XX, empezó la instalación de la electricidad, los pozos evolucionaron, pusieron motores eléctricos y llegamos ya a la evolución definitiva, que fue en regadíos subterráneos los años 60-70, donde ya se construyeron pozos que sacaban el agua entre 150 y 90 metros. En evidente contraste con la rústica arquitectura industrial del edificio de Picassent, la Casa de las Aguas de Montcada y Reixac es un conjunto de edificios de época modernista, con características decorativas y constructivas singulares en las que se expresa de forma simbólica el concepto de agua subterránea. Desde aquí se suministraba buena parte del agua que consumía Barcelona. Su gran singularidad reside también en su arquitectura industrial y en su máquina de vapor perfectamente conservada. Una máquina de vapor que solo hay cuatro en todo el mundo, una la tenemos aquí en Montcada y Reixac, otra la encontramos en Lisboa, en Canadá y en Irlanda. El proceso era bastante sencillo. Los pozos que a través de dos máquinas de vapor sustraían toda el agua subterránea, que la encontramos a 14 metros de profundidad. Esta agua subterránea se sustraía a través de estas máquinas de vapor que a la vez funcionaban gracias a estas calderas que a través de la energía del carbón se ponían en funcionamiento. Hasta que llegó la gran revolución industrial, que fue la introducción de la electricidad, que anuló por completo las máquinas de vapor y empezó un nuevo proceso en la Casa de las Aguas que duró hasta el año 1989, que es cuando finalmente se cerró la Casa de las Aguas. Hoy en día se sustrae agua para suministrar el riego de los parques y jardines, tanto en la ciudad de Montcada como en la ciudad de Barcelona.
Si en la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX, la máquina de vapor significó un salto cualitativo en las técnicas de excavación y de elevación del agua, el motor de explosión y, sobre todo, la electricidad, abrieron la puerta definitiva a la conquista del espacio subterráneo. Pero si hubiera que marcar un hecho determinante en el largo camino recorrido por el hombre, sin duda, esa sería la invención de la bomba sumergible a mediados del siglo XX. Capaz de elevar el agua desde profundidades antes inalcanzables y de extraer grandes caudales mediante grupos de motobombas de bajo consumo energético. Una revolución en la explotación del agua subterránea que posibilitó la expansión de la agricultura de regadío y aportó una contribución esencial a la lucha contra la escasez de alimentos. La extracción de aguas subterráneas se realizaba mediante métodos mecánicos. Con la introducción de las bombas sumergibles centrífugas, esta tecnología de bombeo permite la extracción de mayor caudal y a una mayor profundidad, pero además ha revolucionado el método de excavación. La dimensión reducida de las bombas sumergibles ya no requiere la excavación de un gran pozo abierto, sino que permite solo la perforación en diámetros reducidos de 6, 4 e incluso en 3 pulgadas. El requerimiento fundamental para este tipo de bombas es la fiabilidad, que el equipo no necesite un gran mantenimiento, porque la extracción y la manipulación de los equipos es muy compleja. Cuando estamos haciendo excavaciones de gran profundidad, nos encontramos con aguas salobres. Debemos asegurar que el material de la bomba va a resistir la corrosión que puede producir este tipo de agua o también la electrólisis que produce la conductividad del agua salada. Y además debemos asegurar que los impulsores y los cuerpos dinámicos de la bomba van a resistir la abrasión, por ejemplo, si nos encontramos con aguas que contienen arena o lodos finos que por la rotación, por la velocidad de giro del impulsor, podría causarles daños. La aplicación de la tecnología en la captación del agua subterránea no se acaba con la construcción del pozo, las operaciones de testificación y desarrollo o el equipamiento con una potente bomba sumergible. En grandes explotaciones de abastecimiento o regadío, los pozos están distanciados entre sí a veces varios kilómetros. Estos campos de pozos componen un sistema complejo para cuyo manejo es necesario aplicar los más avanzados equipamientos generados por las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestra empresa está realizando un proyecto de instalación de invernaderos en Omán. Omán es un lugar donde hay escasez de agua y además hay peligros de salinización, etc. Nuestra labor aquí es aplicar tecnologías avanzadas de información, de modelización de aguas subterráneas y de redes sensoriales para hacer un uso muy eficiente del agua. Nuestra labor aquí consiste en monitorizar la explotación con sensores de salinidad, de profundidad de agua, con registros, con contadores inteligentes, y todo esto se centraliza en un centro de proceso de datos. Nosotros podremos ver en tiempo real cómo evoluciona la explotación, podremos incluso hacer previsiones y análisis de riesgos a medio y largo plazo, y en función de estos análisis de riesgos hacer planificaciones sobre qué tipo de producción, ritmos de producción, incluso qué tipos de cultivos son los más aptos para cada año y para cada momento. Este monumento a la noria, como los muchos que podemos observar en pueblos y ciudades de España, son una prueba del esfuerzo que siempre se ha tenido para captar este recurso que hemos llamado el agua invisible. Gracias al desarrollo de las ciencias hidrogeológicas, disponemos hoy en día, como nunca, de un conocimiento del subsuelo que nos permite un aprovechamiento responsable y una gestión adecuada de las posibilidades que nos ofrece. Las captaciones más normales de agua subterránea requieren unas tecnologías intermedias y unas inversiones económicas moderadas, pero con un alto rendimiento económico y social. Esto las convierte en un instrumento inapreciable para resolver multitud de problemas como el que nos plantea el cambio climático.